ganas de hacer popo. No, yo tengo ganas de hacer popo. ¿Sí? Sí. Vaya, yo me quedo aquí. ¡No! Ustedes me van cagando. No, no. Porque no. Nadie siempre que va a hacer popo. Me echo un paso. Pero no, esta vez no me lo tiro, mano. No, rico, mano. Esta vez no me lo tiro. Esta vez no me lo tiro, mano. Hola, perras. ¿Cómo están, amor? ¿Saben qué tienen que decir cada vez que venga Lari? Escribir como una vaca porque él es gordito. Entonces, ustedes quieren echar MMMM. Cada vez que venga Lari, todos los directos, cuando él prende directo. Y es que eso. Pero ahora, estúpidos. Gente, aquí donde ustedes ven al oro, fuma tanta marihuana. Ese marica. Es que el oro, ¿para dónde tan peinado? No, wow, qué risa. La vuelta es la siguiente. Nosotros, los dos, vamos a reaccionar a lo que es la casa de ustedes, mis seguidores, pero de una forma abstracta. ¿Me voy a entender? Esa cara que puso. De una forma un poco oscura, un poco graciosa y a la vez un poco motivante. Porque, pues le voy a explicar los términos de toda la mierda que dije. Motivante, porque de pronto si hay una casa suave, uno dice, bueno, por lo menos tiene casa y está bien. Titán. Un poco oscura, porque de pronto nos riamos. Porque vive muchos negros. Recuerden que todo esto es entretenimiento, humor negro. Sí, posiblemente le metamos un poquitico de humor epidemi. Eso aquí, vamos a darle. Sigan viendo. Mire que un youtuber reaccionó a nuestra casa y dijo que era una mierda. Bueno, entonces digamos un ejemplo. Es que me fui para Chile por un ejemplo. Ustedes vivan aquí, la ubicación de ustedes vivan aquí. Entonces, estas coordenadas que están mostrando aquí, estos números, ustedes lo van a copiar. Aquí no me deja copiarlo, pero después de que ustedes lo tengan aquí, lo copian y me lo mandan por el chat. Y yo voy a estar reaccionándolos. Voy eligiendo aquí personas al random, ¿listo? Bueno, pero vamos a darle. Vamos a ver. A ver. Bueno, empezamos. O sea, esto es... Uy, con... La selva, la Amazonas. Ay, mano, ese marica vive al lado del aeropuerto, mano. En la invasión, mano. En el Amazonas, eso es el Amazonas, ¿no? Al lado del aeropuerto. Ay, mano. Ese marica vive o sea, en la punta de Colombia. ¿Eso cómo es que llama ahí? Leticia, mano. Ese me cae en Leticia, mano. En la punta de Colombia. Que conecta. Vamos a ver la casa del parcero, pues. Ay, ese. Ese marica es militar. Es un militar, mano. Mande 1000 bits si está atrapado por el ejército. Nadie, ese menor es un guerrillo. Llegó Leticia, la banda ancha. ¡Ay! Por eso tiene internet, porque tiene una banda ancha. De alta capacidad de internet. Wow, 2 gigas. Ese marica vive en un batallón. Ese marica es un submilitar. Debe ser fijo un militar que en ese momento me está viendo allá parchado. Encerrado. Yo la aprieto. Vamos a ver, yo la... Yo la aprieto. ¿Caíste? A ver, nos fuimos de Colombia para otra vez Colombia. San Luis Gacelo. Muy cerca de la última ubicación. Eso uy, sí, pero se ve como barrudo, sí, ¿no? Mano, como si allá hubiera minería y paracos. Uy, pero sí da la vuelta para ver. Pero bonita la casa. No, sí, es como una casa campestre. Bonita la casa antigua. Sí. Lo del niño. Ese. Menor, lo cogieron ahí, ¿qué? Ese, ¿qué estaba haciendo? Velo. ¿Se estaba sacando un moco ahí? Sí, pero. Uy, ¿qué es esta mierda? Tiene, uy, gonorrea. Una teta. Sí, mira que veamos algo perturbado. Uy, ¿qué es eso, mano? Ahí, ¿qué estaban haciendo? Allá tienen amarrado el primo que es enfermito de síndrome de Down. Ve al otro menor acá. Ay, eso me cae. Uy, pero va durísimo. A ver si lo alcanzamos aquí. Uf, ve. ¡Ay, se rascando el culo! ¡Estaba tragando! ¡Qué asco! Vamos a ver este parcero. Uy, Barranquilla. Canta el tema. Y mi mamá que no te meta en esa onda. Y yo, ¿cómo? Mata a Giga. Bueno, mano, la verdad. ¿Dónde vive, mano? Ahí yo. Debe vivir en este chante, sí. Está re linda. Obvio, con garajito personalizado. Un palito de mango ahí creciendo. Sí, dos palos de mango. Bien, un sector bien. Bonito. Estrato, ¿qué? ¿Dos, tres? Como donde yo vivo, más o menos así. Un barrio así. Dos, tres. Vea, almuerzo a tres. A ver. Va que vamos a llamar a ese número. 314-5-6223. ¡Ey! ¡Mi mamá que no te metes! ¡Está timbrando! ¡Ay, está timbrando! ¡Aló! Buenas noches, doña Marta. Buenas noches, ¿sí, señor? ¿Se encuentra doña Marta? ¿Cómo? ¿Se encuentra doña Marta? Buenas noches. No, está equivocado. Ah, que cantar tuyo con una loba, más está llega. Ha, 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 ha,
Bueno, nos fuimos de Colombia, Barranquilla. Uy, gonorrea, ¿eso qué es? ¿Eso no, mano, es Bolivia? Venga, yo veo una cosa. Si tiene mar, no. No, al contrario. No, si es Bolivia, mire que aquí hay un mar, mano. Pero bueno, así como, uy, mano, nos fuimos para la playa. Vamos para la playa a pasarla bien como bien. Y si tú quieres venir, pues ven tú también. Ay, no, ay, este marica está en el freseo, mano. Mano, esto es Chile, esto es Chile, esto es Chile. Yo quiero ir acá, mano. Yo quiero ir acá. Yo quiero ir acá. Yo quiero, ay, hermano. No. Esa es la piscina más grande del mundo. Pues yo creo que he escuchado. Esa es la piscina más grande del mundo, mano. Una piscina re larguísima, mano. Esto es una piscina re larga. Alquilan yesquitos. Dime, nosotros en esto. En los yesquis de ahí. Mano, qué hijo de puta. Yo tengo que ir allá un día de estos. ¿Cómo llaman estos chicos? Me lo pueden decir en el chat. Esto es una chimba, weón. Yo he querido ir siempre a esta parte de Chile, weón. A ver, bueno, sigamos eligiendo por acá. A ver, nos fuimos para México. México, ¿esto qué es, sí, por acá? No, Urapán. Uy, ese sí no lo conozco. Ese sí no lo he escuchado. Por allá. Vea, es un aeropuerto. Es que sí. Al aeropuerto al lado, dice marica. Hay mucha gente que vive al lado del aeropuerto, ¿no? Sí. Qué chiva ir al lado del aeropuerto. Mira el perro. Estará viendo la cueva. Ay, ay, ay. Ay, los culos para el colegio. Uy, esta hembra tiene mano de pared en mi brazo, pobrecita. Está re suave de pantorrilla. ¿Cómo sería Jocelyn? A ver, la Jocelyn. Ay, 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 la sí, Jocelyn. Un chantifresa. Una pinky girl. Ay, mano. Ay, no. Qué hijo de puta freseo. Jocelyn, si usted pesa más que un pollo, me la follo, menor. Jocelyn, ¿cómo sería, pues? Abrime, que estoy afuera. Uy. Yo se le tiene el chanti rosa, mano. Vea, le están preparando. ¿Cuándo ubicaciones que den miedo? ¿Dónde? Que cuando hace un video de ubicaciones que den miedo. Sería bueno, ¿no? Sería bueno. A ver, prueben con una, pues busquen una ubicación que den miedo y me la mandan. Ya mismo. La del parcero que la mandó. Vea y sorprenderá. A ver, Perú. Otra vez. Ay, mano, ay, ¿qué mano, es eso? Eso es como una ciudad muerta, Nari. Mano, eso es como una ciudad de barro. Mano, no hay nada, weón. Mano, ay. Y vean. Y los candidatos allá. Políticos siempre. allá, para que voten los hijueputas. Para que voten allá. Ay, si vota por mí. Vos, hijueputas. Ay, mano, eso sí. Ay, qué pesar, weón. Ay, mano. Ah, por eso sí. Pareja Kira, weón. Sí, mano, recofla. Está miedo, loco. Está miedo, loco. Vamos a ver. ¿Para dónde puta nos mandó? Para la gran putísima mierda. Ay, bueno, ay, es que como eso es... una base militar. Jamás. Mira, sí, base militar, Vladimir Lenin. Eso es Rusia, mano. Y si la cosa. Ay, y si la cosa. Mano, ¿quién tomó esas fotos? Ahí. Ay, ahí se murió alguien, Nani. Ay, mano. Murió en el 1986. Eso será como una fábrica. Yo morí ese día. A ver, estamos eligiendo los diferentes sitios como fotos. Sí, sí, sí. Mano, eso es re raro, mano, una fábrica. Se me da como escalofrío, huevón. Mano, eso es re raro, parce. Eso es muy raro, gonorrea. Uy, mano, es que eso era como una planta nuclear, pa. ¿Y eso es sangre? ¿Lo que hay nos parece sangre? Uy, eso pareciera que fuera sangre, mano, sí. Qué cosa tan rara, Juan, de loco. La que tiene que ver, vamos a ver esta. La Asunción. A ver. Uy, qué es esta mierda. Un chapi. Es como un agua. Ay, gonorrea. Uy, chapa, puta, Panchito. Ritual satánico, vamos a ver a este. Eso es de mentira. Le puse un título re llamativo, culo de clickbait. Y jamás funcionó. El barrio más humilde. Ah, vamos a ver el barrio más humilde del parcero. Barrio más humilde, puta. Humilde. Que hijo de puta, Chantis, mano. Eso parece puro Vice City.
El rancho más humilde, dice. Dice. Joder, puta, freseo. Mano, hizo que este el rancho a lo bien más suave de todo el sector, sí, mano. Sí. De todo el sector. Pero qué hijo de puta chanti, mano. Qué hijo de puta chanti. Mano, se me pone a ver la gente en Estados Unidos toda la plata que tienen. La mayoría de carrón, como así. Sí, no, pues toda la plata que tienen, no. No, yo sé. No, todo el mundo tiene la misma economía ya. Ya también hay clase media, baja, alta. No solo por vivir en Estados Unidos, usted tiene mucha plata. Pero la mayoría son como así muy tranquilos, ¿sí me entiende? ¿Cómo así? O sea, son como muy normales, weón, normales. Estrella gigante. A ver, estrella gigante. ¡Loro! ¡Loro! Mano, ¿quién como eso no lo puede hacer una persona, mano? Eso es gigante. Eso es gigante. Mire, mano, le voy a dar un ejemplo. Mira esta casa. Mira el tamaño de esta casa. Y mira el tamaño de esa zapa y hueputa estrella, mano. Ay, mano. Ay, gonorrea, eso es lo Illuminati. Analice, mano. ¡No! Mira el tamaño de una casa. Mire, el tamaño de una casa, mano. Y mira el tamaño de esa estrella. No, ya. Perfecta la privada. Muchachos, perfecta, mano. Perfecta. Perfecta, mano. Ni en un lápiz el capaz de hacerla yo tan bien. Mano, el círculo perfecto. ¿Cómo hicieron ese círculo perfecto, mano? Si rituales para reír fuera de zona.